me mata a mí de una manera inexplicable, me hace un headshot, nos mata a Ledo y a mí de collateral, él estando en una punta del mapa y yo en la otra, ¿no? O sea, muy gracioso, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Un Fire Emote, señores, con lo que os expliqué en el anterior vídeo, un Fire Emote de eso que atraviesa paredes. Bueno, él básicamente atravesó dos puertas, dos edificios y una pared de piedras, ¿no? O sea, muy, muy espectacular el Fire Emote, ¿no? Pero bueno. A ver qué más. Sí, de repente vemos. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, de que. Bueno, se puede ver un poquito el menú, o sea, yo después os lo pasaré en la grabación a cámara lenta, ¿no? Para que lo veáis ahí el menú de este campeón, ¿no? Porque es que es un campeón, o sea, es que no, no tiene otra palabra, desgraciado, o sea, madre mía. Y bueno, aquí podéis ver de que, bueno, o sea, es una partida, o sea, de tantas partidas que habré jugado Dios hackeadas, ¿no? De repente Leo me dice de que me pregunta qué es eso de ranked, ¿no? De ranked traducido es como degradar, ¿no? O sea, es como bajar algo. Yo de verdad no. Yo no le presté mucha importancia tampoco, o sea, sí, o sea, yo sé que eso hace que te elija el hacker el prestigio en el que quieras estar, o sea, ahora mismo te puede bajar el prestigio cero así, o sea, elige una persona cualquiera y le baja el prestigio cero, así tal cual, ¿no? Y bueno, estábamos así nosotros de tranquis ahí. Y bueno, de repente Leo se enfada, ¿no? Porque el tío empieza ya a ir a matar a través de las paredes. Él dice, no, que esto así no se puede jugar ahí, así que se pira. Y vemos que cuando salimos de la partida, nuestra sorpresa es de que somos nivel 1, sí. Yo la verdad no, tampoco me tranquilicé, o sea, yo me lo tomé incluso a risa y todo, porque cuántas veces me lo han hecho esto en el Call of Duty 4 y en 5, que me bajan el nivel, y luego salgo del juego, vuelvo a entrar y. Y me recupera. Me recupera otra vez el mismo prestigio en el que estaba, ¿no? Tampoco era. Era una cosa muy preocupante para mí, o sea, ya estaba como acostumbrado de esto, de que, bueno, es el susto del momento, ¿no? La primera vez yo dije, hostia, Dios mío, que he perdido todo, ¿no? Pero nada, o sea, luego apagué la Play y al día siguiente la vuelvo a encender y ya tenía, lo recuperaba todo, básicamente. Así que bueno, estábamos aquí, estábamos en el menú aquí. Bueno, hice varios intentos, ¿no? Porque hay varios métodos para volver a recuperar el prestigio, ¿no? Si llega a ser la gracia de algún hacker, ¿no? Que viene y te hace esto, ¿no? O sea, es que es muy, muy divertido, ¿no? Muy divertido, o sea, esto es muy gracioso, ¿no? Tener un juego para romperlo de esa manera, o sea, es que es muy, muy. Es una diversión. Uf, qué diversión, por favor. Pero bueno. Ya te digo, apagué la Play, la volví a encender, no recuperé el prestigio. Me quedaba ya una última cosa ya por probar. Era la ultimísima de todas, yo le decía a Ledo reza para que funcione, porque madre mía, si no, voy a tener que hacer un vídeo hablando de esto y bueno. El último intento era meterme en una partida así cualquiera, da igual qué modo de juego era, o sea, eso no importaba, la cosa es que me encontrase una partida que no estuviera. O sea, que no estuviera a punto de terminar ni nada, ¿no? Me encontré una partida que estaba empezada, ¿no? Creo que a 10 puntos ahí empezado, no sé qué. Bueno. La jugué y básicamente lo que hace esto es que, bueno, se te actualiza el prestigio. Estuve ahí como subiendo niveles, o sea, me ponía como soldado 2, soldado 3, ¿no? Como que estaba empezando todo de nuevo. Pero esto la verdad es muy normal porque después cuando termina la partida te devuelven el prestigio, ¿no? O sea, o por lo menos es lo que me pasaba con los Call of Duty clásicos, los anteriores, ¿no? Yo lo jugaba y se me devolvía el prestigio, ¿no? Pero parece ser de que, no sé, este hack es muy especial y con todos los métodos que he probado no, no se me ha devuelto el prestigio, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, he hecho este vídeo básicamente para forma de crítica, ¿no? Y ya estaréis viendo fotos que he publicado sobre este campeón, o sea, este desgraciado de mierda. Y bueno. Para que, bueno, si lo queréis reportar o si, bueno, ya sí, para mandarme el plus ahí.
Si alguno puede averiguar dónde vive y toda la hostia, que bueno. Ya se averigua y dónde está su casa, madre mía, o sea, impresionante. Bueno, es un francés que lo primero que se me vino a la cabeza es, uy, qué pena que no se haya muerto en el atentado de Francia, ¿no? Que ya todos, o sea, sabremos ya del año pasado. El famoso atentado de Francia, y diciendo, qué pena que no te hayan metido una bala en la cabeza, ¿eh? O sea, qué penita, la verdad. Me hubiera dado una alegría impresionante, ¿no? Pero bueno. Y bueno, chicos, ¿por qué he hecho este vídeo? Bueno, básicamente es para que lo compartáis, ¿no? Porque personas como esta hacen que jodan los juegos. Y bueno, o sea, yo por lo menos es para que alguna de estas fotos o alguno de estos vídeos llegue a alguien importante de arriba y que haga algo al respecto ya, porque así no pueden estar los juegos, chicos. Estos hacks van a llegar a Play 4, hacedme caso, y ya. Es más, de hecho, el Black Ops 3 ya está hackeado, sí, o sea, estamos hablando del último Call of Duty. Sé que han hecho algunos vídeos ahí, algunos compañeros que suben Call of Duty intentando tranquilizar a las masas, pero hay que ser sincero, chicos, y el Black Ops 3 ya lo han hackeado, sí, o sea. Y el último Call of Duty y lo han logrado hackear. Yo flipando, la verdad. Pero bueno, es muy triste, la verdad. O sea, yo recomendaría que no compraseis otro Call of Duty en vuestra vida, la verdad. O sea, por lo menos hasta que no solucionen. Hasta que no tengan más controlado este tema de los hackers. Encontrado 7 o 8 partidas nada más de hackers en comparación a Warfare 2, que el 95% era todo hacker, ¿no? O sea, a cual partida que vaya siempre había un hacker, ¿no? Pero me sorprende muchísimo, ¿no? O sea, en una partida de 2 contra 2, que era contra dos personas, que justamente esa persona era un hacker y justamente le dan el host a él y nos tenía que tocar a nosotros, ¿no? O sea, claro. Bueno, el Edu obviamente también le ha pasado esto y a los dos nos han bajado el prestigio. Bueno, él no tiene cámara para grabar todo.
Es una partida que he sacado del modo cine, porque él lamentablemente no tiene capturadora para grabar todo esto, así que lo subo yo. No pasa nada, ¿no? Así que bueno. Sí, es una pena, chicos, pero bueno. También deciros antes de despedirme de que... ¿Qué os parece? O sea, ¿qué os parece si despedimos Modern Warfare 3 a lo grande, ¿no? Bueno, Dirty Mind, que es ahora mismo el, digamos, mi suscriptor más activo, de los 80 y pico suscriptores que tengo, es el más activo. No sé, la verdad, o sea, eso de que la gente ve los vídeos y no comenta, o sea, nunca entenderé eso, pero bueno. Dirty Mind, señorito, usted, o sea, me estoy refiriendo a ti directamente. ¿Qué te parece si despedimos Modern Warfare 3 a lo grande? Sí, o sea, me refiero a poner digamos, todas las partidas que tengo en el modo cine, subirlas al canal, ¿no? O sea, partidas buenísimas de triples bajas, con cuchillos arrojadizos, bueno, mil y una locuras de que me apetecen subirlas. Aparte, no sé si para los que no lo sepan o los que nunca hayan jugado al Warfare 3, nunca hayan tenido la oportunidad de probarlo. Digamos que es el Call of Duty en el que más te cuesta subir de nivel. O sea, creo que hay como 9 Call of Duty, digamos, en los que se refiere a online. Hay como unos 9 Call of Duty y Warfare 3 es el más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque son 20 prestigios para subir, ¿no? Y en cada prestigio son 80 niveles. O sea, vamos a hacer ahí el conteo, ¿no? Ya para qué más, ¿no? O sea, 20 prestigios. En cada prestigio son 80 niveles por subir. Y cuando ya llegas ahí a partir de nivel 50, tú no sabes lo que cuesta subir de nivel en Warfare 3. Es increíble, ¿no? A partir de nivel 50 es una locura, ¿sabes? La barra de nivel se sube más lenta, que es una cosa impresionante, pero bueno. Nunca creí que, bueno, Warfare 2 también era un juego que me gustaba, ¿no? El 2 y el 3, más el 3 me gustaba, ¿no? Que justamente me acaban de hackear y, bueno, me parece increíble. O sea, es que, no sé, o sea, me he sentido con una impotencia ahí de Dios mío, o sea, de no saber dónde vive esta persona para, bueno, para tener una charla seriamente con él. Eso sí, si alguno lo conoce, o sea, es un francés, ¿no? O sea, si alguno lo conoce, digamos, de la Play o algo, que si me quiere decir dónde vive, que no pasa nada, ¿eh? Que tampoco, ¿sabes? Pero bueno. Nos vemos, chicos, en el próximo vídeo. Es una gran putada, ya lo sé. Estoy muy cabreado porque yo quería enseñaros todas las armas en oro, porque ya solo me faltaban, creo que unas 4 armas. Bueno, creo que eran 2 escopetas y 2 francotiradores que me quedaban nada más por subir al oro. Solo me quedaban ahí unas poquitas armas nada más para subir. Y que venga de repente un puto desgraciado de mierda, hijo de la grandísima puta, cabrón, cerdo asqueroso, inmundo, soplacojones, hijo de la grandísima puta, recontra cabrón. Es que no sé, no se me ocurren más insultos que decir, porque de verdad no sé cómo pude dormir por la noche, la verdad, con lo que me pasó. Pero bueno. Que venga un tío y de repente con darle solo a un botón, te lo quite todo. O sea, es que flipante, ¿verdad? Flipante. Con todo lo que me ha costado conseguirlo y el tío, nada. Bueno, nada, chicos, vamos a despedir Modern Warfare 3 a lo grande. Así que vais a tener todos los clips que he subido del modo cine. Los vais a tener en el canal, así que bueno. Adiós, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Es una gran putada, o sea, es que no lo entiendo.